pinta Bóvedas de San Roque, junto a las Puertas de Tierra. ¿Sabías que la diversión se podía comer? ¿Sabías que existen momentazos que se pueden beber? Cocina de mercado, saludable y coctelería. Arsenio Manila. Somos un restaurante multibar donde creamos experiencias para ti. Paseo Marítimo de Cádiz. OndaCadiz.es y escucharás también nuestra radio. Es la sintonía habitual por las mañanas aquí en Onda Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La música que indica que estamos en tiempo en directo de informarles, de conectar por primera vez en el día de hoy, en una jornada, la del miércoles, hoy 26 del mes de octubre. 18 grados marca el termómetro, una mínima de 17 y máxima, fíjese ustedes, de 29 grados en la jornada cuando el sol más esté pegando. El cielo despejado con alguna nube matinal, como pueden comprobar en imágenes, con ese recorrido extraordinario donde la catedral siempre presente en el inicio de esta programación, entre otras cámaras externas que tiene Onda Cádiz, donde iremos repasando también como esta otra en el Cádiz antiguo. He dicho 26 de octubre, felicidades, y hoy hay algo que celebrar. Hoy es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Felicidades también. Ya saben que estamos en el último tramo del mes de octubre, última semana, por cierto, donde coincide con esa Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Donde quiera que trabaje, téngalo en cuenta también y tire de la oreja si hace falta, ¿de acuerdo? Hoy, por cierto, felicidades, hoy es el Día de la Suegra. Todos de enhorabuena, ¿por qué no? 9 de la mañana, les saludamos también con distintas previsiones para el día de hoy. El tranvía de la Bahía, atención, deberían sonar fanfarrias y demás, pero con esto de los derechos de autor no sabemos exactamente cuál elegir, qué trompeta elegir, para decir que hoy se quiere poner ya en escena, por fin, ese tranvía de la Bahía Gaditana. Bueno, pues a las 10 de la mañana, previsiones de realizar ese primero de los trayectos desde Cádiz con destino a Chiclana, donde casi 18 años desde que se iniciara el proyecto, la Junta ha puesto ya en marcha, bueno, ese el cuarto metropolitano después de, bueno, los metros de Sevilla, Málaga y Granada. Como digo, a partir de las 10 previsiones, que sea precisamente autoridades quien viajen en ese tranvía, como vemos en imágenes también, y como aquellos que hemos tenido ocasión durante ya estos dos últimos años ver el tranvía cómo circula por, bueno, por donde parece ser que va a ser ese medio de locomoción por fin puesto ya en escena. Y esta tarde las previsiones es que sean ya los usuarios quienes suban, embarquen y hagan también sus viajes atravesando San Fernando, desde Chiclana, igualmente atravesando la ciudad hasta llegar aquí, a la propia capital de Cádiz. Eso, como digo, para las 10 de la mañana. A ver si hay ocasión también en próximos espacios. Iremos también conectando a ver si hay posibilidades y saber exactamente cómo va esa presentación. Ahí tienen a Juanma Moreno, presidente de la Junta, quien estará. Será uno de los invitados primeros a embarcar en ese tranvía de la Bahía. Bueno, pues hoy, el día esperado, 26 de octubre. Ojalá desde hoy todo sea afortunado cuando hablemos del tranvía. Más previsiones para el día de hoy. A las 11 de la mañana, la concejala de Turismo, Montemayor Mures, asiste a la presentación de ese primer congreso de turismo de teletrabajo y nómadas digitales de la provincia de Cádiz. Esto se quiere hacer en El Eco. A las 11 de la mañana, también en el Palacio Provincial, la diputada de Desarrollo Democrático es Lucía Trujillo, y Ana Rosado, por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, bueno, pues van a presentar la guía de recursos para inmigrantes que está, que la organización ha editado y que tuvimos en su día también ocasión de hablar en El Mirador, aquí en nuestra programación. Bueno, venga, vamos, con detalles. A las 11:30, la concejala de Enseñanza es quien presenta la tercera edición de la Olimpiada Escolar en el Salón Isabelino. Ana Fernández, por cierto. A las 12, al mediodía, también el Palacio de Congresos acoge una serie de ponencias que hacen referencia a la puesta en valor de los antiguos depósitos de tabaco como conjunto arquitectónico, elevado por ese valor que tiene etnológico.
A la una de la tarde hoy, la concejala Montemayor Mures, por parte de Comercio, va a acudir también a la presentación de esa iniciativa, de la plaza a tu casa, en el mercado de abastos, en este caso, acceso por la puerta de pescado. Bueno, pues una rueda de prensa donde previsiones hay de que esté presente también José María Román, vicepresidente de la Diputación, José Luis Paramio, presidente de ASODEMER, y también José Manuel Cosi, director del área de creación de las empresas en la Cámara de Comercio. Eso para la una, y luego por la tarde a las cinco menos cuarto, el alcalde José María González y el concejal de deportes José Ramón Páez inauguran la pista de atletismo del campo de deportes Manuel Irigoyen dentro de ese complejo deportivo Puntales La Paz. Y tenemos también una anotación más. Ayer, día de balance de la incidencia del COVID en nuestra provincia. Como saben, esto sucede cada martes y viernes por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que hace público esos datos que hacen referencia a la enfermedad. Bueno, pues se comunicaba en el día de ayer 154 nuevos positivos, digo bien, nuevos positivos, 20 ingresos en hospitales derivados precisamente del COVID-19. Buena noticia es que no hay nadie en la UCI, en los centros sanitarios gaditanos, y que ninguna persona haya fallecido en todos estos días. Bueno, pues en cuanto a la viruela del mono también, déjenme decir, a fecha del 25 de ayer, en Andalucía hay 12 casos activos, 3 de ellos en la provincia, y 57 que están ahora mismo en investigación. 9 y 5 de la mañana, les saludamos desde Cádiz al Día. Primera cita informativa donde repasamos la actualidad, la información, lo más inmediato. Vamos a titulares, vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz al Día. Momento para hablarles ahora de, en este caso, las exigencias de la dimisión de José Ramón Páez como presidente de Eléctrica de Cádiz. Les aclaro, decenas de personas convocadas por la plataforma que encabeza Eugenio Belgrano, bueno, pues se movilizaban frente a la empresa municipal ante la subida del precio de la factura de la luz en estos últimos meses. Referencia de lo que pasaba. Tenemos imágenes también. José Ramón Páez. Y dice él mismo, palabras textuales, debería haber estado más encima de la gestión de Eléctrica de Cádiz. Él mismo, palabras textuales, debería. ¿Qué pasa? Que aquí no hay responsabilidades. Si ustedes os equivocáis en vuestro trabajo, ¿sabía dónde vais? A la calle. ¿Y tú sabes lo que pasa aquí si un político se equivoca? Que no pasa nada. Bueno, pues parte de la ciudadanía ahí convocada, precisamente, como decíamos, exigiendo la dimisión del presidente de la empresa municipal Eléctrica de Cádiz. Más que contarles, 1,4 millones del remanente de tesorería se van a dedicar a reforzar políticas de empleo, vivienda también o deportes, por ejemplo. Dentro de esa propuesta de investigación que plantea el equipo de gobierno local, destacaron los 4,3 millones... de euros para el IFEF, que propone un plan de empleo, los 3,5 millones para Procasa y la construcción también de 55 viviendas, nuevas viviendas, o los 3 millones para el Instituto Municipal de Deporte. Dije 1,5, no, en total son 14 millones y medio de euros. El ayuntamiento también destina, hablando de millones, 5, en este caso 5 millones anunciados para Valcárcel a cometidos más urgentes. El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, bueno, pues asegura que se mantiene en este caso el respaldo institucional y económico con la, bueno, conversión del antiguo edificio en Facultad de Ciencias de la Educación, como saben, aunque sea con fondos de ese remanente de tesorería, como ya en su día se había anunciado. Ahora mismo no sabemos a quién hay que pagarle los 5 millones, es decir, ¿quién va a ejecutar la obra de Valcárcel? ¿La Junta? ¿Qué consejería de la Junta? ¿La va a ejecutar la Diputación? ¿Quién va a ejecutar la obra? ¿Nos van a dar el resto de administraciones el dinero a nosotros y vamos a ejecutar nosotros? Por lo tanto, como no sabemos a quién tenemos que darle los 5 millones, no podemos dejar 5 millones en reserva esperando. Bueno, dejamos de hablar de millones de euros en este caso para presentar un borrador. Hablamos del primer plan de discapacidad de la ciudad de Cádiz. Es un documento que se expone a los, bueno, diferentes colectivos, entidades y partidos políticos previo a ese debate en la sesión plenaria. Recuerden que pasado mañana, viernes, habrá pleno el correspondiente al mes de octubre. Bueno, otra cosa, tras 2 años de ausencia por la pandemia, regresa una de las fiestas más genuinas, podemos decir, de la ciudad de Cádiz también. Tenemos en cuenta
Tosantos, los Tosantos. Bueno, pues el próximo lunes 31 de octubre, el Mercado Central y el de la Virgen del Rosario volverán a convertir sus puestos en decenas de escenarios sobre, bueno, ya saben, la fruta, la verdura, el pescado, la carne. Todo esto servirá para, de alguna manera, contarnos lo que se ha vivido en la ciudad en estos últimos años, donde estará también seguramente el tema del COVID. Una cosa más, la campaña de frío municipal. La campaña de frío, en este caso, que hace y organiza el ayuntamiento, comienza el 1 de noviembre. Dotará de alojamiento y material de subsistencia, en este caso, a esas personas sin hogar de la ciudad hasta el próximo día 31, un día donde se le quiere dar más visibilidad a esta preocupante hecho, el de gente sin hogar, para este fin de semana que, como saben, en el Día Mundial se quiere reconocer y hacer distintas actividades. Bueno, por otra parte, se presenta el borrador de ese primer plan de discapacidad, como decimos, y hablamos también de las mejoras en Segunda Aguada contempladas en ese proyecto de remodelación que saldrá en breve también a licitación. Ha sido el concejal de movilidad de este área, en este caso, al grupo de ciudadanos, que dice que nos recuerde lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local. Investigadores de la Universidad de Cádiz diseñan un tapón de corcho, fíjense ustedes, para vinos resistente a la torsión y reutilizable. Bueno, pues la tapa se adecua al cuello de la botella una vez que se descorcha y permite cerrarla de nuevo sin afectar a las propiedades del licor. La UCA, como siempre, investigando y proponiendo cosas que espero ustedes lo lleven a la práctica después. Por cierto, un dato importante el que damos ahora. Andalucía, nuestra comunidad, es la que de donde más emprendedores salen, la que más emprendedores aporta, según un informe GEM. Unos 250.000 personas, unas 250.000, bueno, pues han iniciado proyectos nuevos, en este caso de emprendimiento. Felicidades, que cunda el ejemplo. Airbus, en Cádiz, bueno, pues a pleno rendimiento en el puerto de Santa María hasta 2025. La nueva factoría, en este caso, contará con una inversión de 70 millones de euros para su posicionamiento tecnológico al nivel de esas plantas como la de Getafe y Illescas, con ese papel protagonista a nivel nacional con la fabricación del A320. Y en torno a 70 colegios, institutos y colectivos ciudadanos participarán en ese curso 2022-23 en ese programa Huertos de Cádiz que plantea la Diputación Provincial. En esta ocasión los participantes proceden de 27 municipios y entidades, lógicamente de toda la provincia. Estamos en las 9:12 minutos de la mañana. Nuestro ratito, nuestra ventana que abrimos, como cada día, a una semana especial. El FIT se sigue desarrollando y hoy además con nuevo planteamiento en ese Festival Iberoamericano de Teatro. Ahora para hablar del FIT, es miércoles 26 del mes de octubre. Bueno, en estos días llega al Festival Iberoamericano, bueno, la actriz, directora y dramaturga trans y militante brasileña Renata Calvalo. Bueno, de la que el FIT en esta edición acoge dos obras. Una, en este caso, fílmica y otra escénica. Les hablo como carta de presentación hoy miércoles a partir de las 8 en el Teatro del Títere de la Tía Nórica. La entrada es libre hasta completar aforo, como ya saben. Podremos adelantarnos en ese universo personal a través de un mediometraje. Se llama Corpo Sua Autobiografía, que dirige precisamente Regina. Bueno, pues eso será, como digo, a partir de las 8 de la tarde en la Tía Nórica, narrada en primera persona. La película comienza diciendo: quiero presentarte la historia de mi cuerpo. Bueno, pues es un valiente y sincero y poético testimonio y alegato con un contexto social y político en el que la transfobia y la homofobia no solo aún tienen lugar, sino, bueno, parece que ganan terreno. Ahí se basa la cita de hoy, como decimos, de otro festival de los que sigue aportando y poniendo a Cádiz en ese escaparate mundial. Para mí la primera entrevista de la mañana en Cádiz al Día.
A esta hora de la mañana, ¿qué les parece? Sí, bueno, nos adentramos en nuevas iniciativas que generan y que se generan desde nuestra ciudad. Hoy señalamos la empresa Torre Tavira con esa intención de seguir conociendo Cádiz, en este caso con un título, en un viaje de 3.000 años. Belén González, como saben, es gerente de Torre Tavira, a quien queremos saludar como siempre y agradecer este ratito compartido. Belén, buenos días. Bueno, pues mira, acabamos de oír el tono que se acaba la comunicación, con lo cual vamos a apresurarnos en retomar nuevamente el contacto con Belén para hablar, bueno, en este caso de un calendario donde se va a observar imágenes concretas de la historia de Cádiz y que seguramente se representarán a los 12 meses del año. Perdón, pero el vasito de leche hoy no lo hemos tomado a buena hora. Ahora parece que sí. Belén, ¿qué tal? Muy bien. Ahora sí. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues igualmente agradecíamos al principio de este encuentro el tener también el ratito para hablarnos. He dicho, he adelantado un calendario. Uy, digo bien, calendario, que me suele pasar además. Belén, donde yo imagino que a cada mes de este próximo año alguna referencia directa con la historia de Cádiz habrá, ya que el título se llama Cádiz, un viaje de 3.000 años. Exacto, sí. Como sabes, bueno, venimos de unos años un poquito complicados. Claro. Y en esa época de crisis que hemos tenido, pues nos ha dado por reflexionar y por pensar dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y en ese de dónde venimos, pues bueno, en Cádiz no nos podemos evitar topar con esos 3.000 años de historia. Y entonces hemos querido hacer un homenaje a todas esas personas que a lo largo de la historia han venido a nuestra ciudad y se han quedado y nos han aportado tantas cosas, ¿no? Antes estabas hablando del CID maravilloso que nos abre una ventana y nos pone ese escenario. Pues un poco de eso se trata el calendario de este año, ¿no? De hacer un recorrido por la historia, empezando, pues lógicamente, por los fenicios, los romanos, los árabes, los asedios que hemos tenido tanto en esta ciudad porque ha sido muy codiciada a lo largo de los años, lo que nos ha hecho fortificarnos, protegernos, defendernos, pero siempre con esa puerta abierta al Atlántico, con esa puerta abierta al mundo, ese comercio con el siglo XVIII, bueno, un recorrido por toda la historia hasta llegar hoy en día, pues también con esas personas que nos visitan, con esos Erasmus, con esos cruceros. En fin, ha sido la verdad un viaje muy bonito, como siempre nos han faltado meses en el año porque queríamos poner un montón de gente que ha venido a Cádiz y se ha enamorado de la ciudad, se ha quedado, pero bueno, hemos decidido y hemos elegido 12. Uh-huh. Oye, en el Teatro Romano, mañana, que se ampliará mucho más esa invitación, esa explicación, desarrollar un poco más este nuevo trabajo que sirve un poco para exportar, como siempre hace Torre Tavira, la historia de nuestra ciudad, pero claro, te tenemos aquí, en las fechas que estamos, hay todavía turismo en Cádiz, hay todavía gente, en este caso de otros países. ¿Sigue sirviendo la historia la historia de esos 3.000 años como también interés por aquel Belén que viene aquí a la ciudad de Cádiz? ¿Se interesa también por la historia nuestra? Absolutamente. Yo no concibo el turismo sin la cultura. Turismo y cultura es un binomio, es algo que está tan estrechamente relacionado que sí, sin lugar a dudas. Además, la cultura es algo como muy transversal cuando hablamos de turismo y a la hora de realizar acciones promocionales, estamos todo el día viajando fuera para vender y promocionar Cádiz fuera de nuestra frontera y la cultura es algo que atrae muchísimo, muchísimo. Qué bien. Oye, la cita es en el Teatro Romano, en este caso. Sé que cada vez que hay una invitación por parte de Torre Tavira, de la Cámara Oscura de Cádiz, se convierte también en una cita social de mucha gente de Cádiz que está interesado, además de por el hecho en sí, de verse las caras, ¿no? Digamos que puede ser mañana a partir, creo que de las 7 de la tarde, una cita oportuna, eso, para vernos las caras y seguir hablando un poquito de este verano que ya pasó y sobre todo de un futuro antes de que termine este 2022.
Sí, la verdad es que hacía falta vernos un poquito las caras. Ya llevábamos mucho tiempo sin vernosla. Y la verdad es que ahora en Cádiz se están organizando un montón de cosas y es una maravilla volver a encontrarnos y hablar. Y bueno, desde la AETC, desde la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz, de la que, sabes, soy su fundadora, sí, y actualmente la secretaria, organizamos también muchos eventos, muchos networking. Ahora dentro de nada tenemos el Congreso de Teletrabajo y Nómadas Digital, que es un servicio que al COVID y al teletrabajo está ahora mismo muy en auge. Vamos a tratar de explicar con el primer congreso en el ECO. Y la, hoy, de hecho, a las 11 ahora se hace la convocatoria de la rueda de prensa. Y la verdad es que sí que es importante vernos, hablar, que nos contemos los unos a los otros, porque desde Cádiz se están haciendo un montón de cosas, desde la náutica, desde la cultura, desde muchísimos segmentos para potenciar, promocionar el turismo, que como sabes es una gran industria dentro de nuestra ciudad y nuestra provincia. Mm. Muy bien, Belén González en Torre Tavira, ¿hay todavía historia que seguir escribiendo desde allí? Mucha historia que seguir mostrando desde la cámara oscura de la Torre Tavira, que estamos todos muy orgullosos de tener en Cádiz la primera cámara oscura de España. Qué bien. Bueno, pues cualquier cosita nueva la adelantamos, como ya nos hemos adelantado hoy a la rueda, bueno, a la rueda de prensa, a la presentación, en este caso, de mañana. Calendario, lo digo bien. Algún día te explicaré por qué me confundo tanto. Bueno, y a los que nos siguen también. Me encantará conocer esa historia. Seguramente que sí. Belén, que felicidades por todo ese trabajo, como siempre, y es un punto muy concreto, carismático, histórico, donde no queremos nunca perdernos cada vez que se moviliza algo y se organiza. Así que hasta un próximo día. Muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias por el trabajo que hacéis en Onda Cádiz. Pues no sería para menos, con gente además como vosotros que trabajáis y que estáis ahí cada día. 9:21 minutos de la mañana, nos da tiempo al menos a dos noticias, a desarrollar dos de ellas. Y la vamos a hacer de inmediato. Yo les leo, le digo que el Ayuntamiento presenta ese borrador, lo decíamos esta mañana, de ese primer plan de discapacidad de la ciudad de Cádiz, ese documento que se quiere exponer, bueno, pues a los diferentes colectivos, entidades y partidos políticos, previo, eso sí, a que sea debatido en el correspondiente pleno. Colectivos, entidades y representantes municipales han conocido este martes el borrador del Plan de Discapacidad de Cádiz en un encuentro celebrado en la Casa de Iberoamérica. Se trata de un plan que no solo ha sido impulsado desde el equipo de gobierno con el trabajo realizado desde el área de servicios sociales, sino que además es una estrategia elaborada con la implicación directa por parte de las asociaciones y colectivos que vertebran el tejido social de la discapacidad. Tener una hoja de ruta, los conocimientos de todo el tejido, como digo, que lleva décadas trabajando, de toda la vida trabajando con la discapacidad de Cádiz, y por fin hoy presentar el borrador de lo que será el primer plan de la discapacidad de nuestra ciudad. Un día muy importante que marca un antes y un después, sin ningún tipo de duda. Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha hecho un recorrido cronológico por el trabajo realizado hasta el borrador y ha explicado la metodología. En cualquier caso, asegura que ya se viene realizando un trabajo transversal para contar con las personas con discapacidad en todas las áreas de competencia municipal. Transversalmente se han trabajado tanto la eliminación de barreras arquitectónicas como la presencia en las distintas mesas del ayuntamiento de personas con discapacidad, como puede ser la ordenanza de mesas y sillas en las terrazas, como puede ser la mesa de movilidad o en la mesa de turismo, como ya estos colectivos tienen voz propia tan alta como cualquier otro colectivo en entidad de presión social. Los ámbitos que se han tenido en cuenta son los de accesibilidad, salud, empleo, educación e igualdad, servicios sociales, sensibilización, visibilidad e información, turismo, ocio, cultura y deporte. Después de haber analizado los diagnósticos y las acciones a llevar a cabo desde este plan, se trata de desarrollar las diferentes acciones. Tras su presentación a los colectivos, el plan será llevado al pleno para su aprobación. Tendrá un carácter bianual, revisable cada 6 meses. Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. Digo creo porque por la hora que es no dará tiempo a demasiado más. Nos quedamos con ganas de saber más sobre ese informe GEM que dice que Andalucía es la comunidad autónoma que más emprendedores aporta, según este informe, unos 250.000, en este caso, que han iniciado nuevos proyectos.
como emprendedores. Y también nos quedamos con más de conocer sobre Airbus, en pleno rendimiento, en este caso en su base, en el puerto de Santa María, en 2025. Y de Dos Santos, no se preocupen, que tendremos todavía de aquí al viernes que seguir hablándoles de todo lo que se ha preparado, previsto para una celebración, la de Dos Santos, que ya saben que cada año compite con Halloween, pero que no tiene por qué competir. Lo que no debemos es olvidar lo que se originó aquí y es lo que hay que seguir defendiendo. Bueno, pues estamos en las 9:25, nos despedimos ya. De hecho, recordándoles que, bueno, hoy es el gran día para muchos. Espero que para todos. El tranvía, bueno, dentro de media hora más o menos se presentará, se dará rienda suelta con gente subida. Usuarios serán esta tarde. Ahora serán los representantes políticos, en este caso, y autoridades quienes fueron parte de esa primera travesía del tranvía. Contamos más en El Mirador. Se quedan en ángulo abierto. Venga, sigue la programación en la radio, en la tele, desde Onda Cádiz. Que tengan buen día. Estás escuchando Onda Cádiz en la radio. Azulejo Crespillo chiquillo, es tan gaditano y me gusta a mí tanto, porque aquí en vez de Halloween celebramos mejor los Dos Santos. Déjate de canina, de bicho, de telas, de arañas y de calabaza, que lo nuestro son dos coloretes, tanguillo y roete, que tiene más gracia. En allá, Halloween, esas cosas no son las de aquí. En allá, truco trato, que Crespillo está en dos arra cuatro. La que está formando Crespillo. Si busca calidad y profesionalidad, en Hermanos Bares la encontrará. Puertas, portones blindados y acorazados, roperos, vestidores, parquet macizo, multicapa y sintético, así como restauración de muebles clásicos. Si necesita algún tablero, listón u otro material de madera, Hermanos Bares dispone de sala de despiece y con servicio a domicilio. Hermanos Bares, en Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, bóvedas.